Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Una nueva edición, edición especial del Show de la Redonda con lo que ha sido el capítulo 5 de Liga Deportiva del Sur en la zona C. Un nuevo puntero, el Atlético Acebal, se sube a la tabla de posiciones tras vencer a Olimpia Santa Teresa en el último minuto. Empate 0-0 entre Estrella del Sur y 2 de Junio. Y empate en cero entre San Martín de Pavón arriba. Pero hay un momento que vale la pena reflexionar. ¿Qué está pasando dentro del campo de juego? La intolerancia que estamos viendo dentro del campo de juego. Los jugadores no se bancan entre ellos. A veces hasta en el mismo equipo. Todos creen que la figura es el árbitro. Ahora, ¿cómo hace una persona para conducir a 22 protagonistas, más 10 cambios, 32, que están cada uno buscando su interés propio? Está muy competitivo, muy complicado. Los árbitros, uno habla a voz de récord, dicen, te harta dirigir un partido de Liga Deportiva del Sur. Hay que agregarle un condimento. El jugar geográficamente y el jugar clásicos regionales lo hace mucho más intenso, lo hace mucho más picante a cada uno de los partidos. Pero esa intolerancia que vemos en la cancha, esos partidos picantes que estamos viendo y hasta de juego brusco y de pierna fuerte, es algo de la vida misma también que tenemos allá afuera. Allá en la calle. Esta semana se notó mucho la intolerancia. Se ve en el fútbol mayor, se ve en el fútbol de AFA, ahora con algunas acciones de juego mucho más medida y marcada por el accional de VAR, pero también se ven en las ligas, no solo en la Liga Deportiva del Sur, sino también en las diferentes ligas. La intolerancia que hay dentro del campo de juego. Jugadores, entre ellos, ni hablar. El público cree que el adversario y el árbitro son un rival, un enemigo, y las cosas que uno escucha, y sobre todo entre los jugadores, entre la gente, y siempre la figura del árbitro en el medio. Y bueno, y muchas veces los árbitros y sus asistentes tienden a equivocarse, pero es difícil estar, y sobre todo en ciertos encuentros cuando son de noches. Ya hay otra ventaja la noche, da más aire para correr, por ahí se ve un poco menos también. De eso es uno de los temas que queríamos plantearle ahora en el inicio de este programa. ¿Qué tiene el Show de la Redonda de hoy? ¿El Santo Pavonero perdió puntos en su visita a Rivadavia de Peirano? El resumen eso nos va a marcar. La oportunidad de estar arriba, de empezar a asegurarse la clasificación, los dos puntos que deja en el camino por la cantidad de situaciones planteadas. Estrella y un primer tiempo, de una manera, la expulsión de su mejor jugador y replantearlo. Y después el clásico regional, que parecía un partido común, de muy buen primer tiempo para el Atlético, segundo tiempo muy superior para Olimpia, un gol sobre el final, y cuando todo parecía que había terminado y los saludos, nadie esperó. Tres minutos de furia, tres minutos de locura, como los que son de reloj y que usted va a ver qué es lo que pasó en el Emiliano Papa en la noche del miércoles entre jugadores, simpatizantes, dirigentes, cuerpos técnicos, qué es lo que pasó entre Atlético y Olimpia con victoria en el verde césped del Atlético Acebal, que ahora es el único líder de la zona C, y el empate en el Dionisio Noni Cabrera del verde de 2 de junio le da la posibilidad al equipo de Saldari ser hasta el próximo domingo el único líder del certamen. Repasamos los resultados en la Liga de Alcorta. En primera división repasamos la victoria el miércoles del Atlético Acebal por 2-1 sobre Olimpia de Santa Teresa. El empate 0-0 entre Rivadavia de Peirano y San Martín de Pavón arriba. Y en la noche jueves, el empate 0-0 entre 2 de junio, haciendo de local en la cancha Estrella del Sur,
y el sureño. En ese partido terminó 0-0. Nos vamos a segunda división, donde hubo empate en un tanto entre Atlético Acebal y Olimpia de Santa Teresa. El empate 2-2 entre Rivadavia de Peirano y San Martín de Pavón arriba. Y la victoria, que lo pone otra vez líder junto a Olimpia, de Estrella del Sur, 2-1 sobre 2 de junio. Los partidos que nos ha dejado la quinta fecha de Liga Deportiva del Sur. La quinta fecha de la zona C, la quinta fecha de la zona A y B se va a disputar, estaba previsto para el domingo, pero como hay fecha la próxima semana de esas dos zonas únicamente, han decidido adelantar y a partir de las 10 de la noche, en menos de una hora, están jugando en este momento la segunda división, en menos de una hora estarán jugando 5 de los 6 partidos de la zona A y B. Quedará un partido para la jornada del sábado y la zona C será la única que nos dará fútbol a Liga Deportiva del Sur el próximo domingo. Y tener en cuenta que la Liga es sede del torneo sub-15 de inferiores en la localidad de Vigán. Además tenemos el fútbol senior, el fútbol de divisiones inferiores y el fútbol femenino, que tendrá epicentro el próximo domingo a la mañana aquí en el sur de Acebal, en el Dionisio Noni Cabrera, con la presentación de nada más y nada menos que las campeonas. Damos vuelta a la página, empezamos a analizar los 3 partidos que tenemos para hoy, porque, y le hago la invitación antes, qué bien viene el viernes, viene bien el viernes, ya viene Diego Canabó. Le agradecemos a Diego, a Ezequiel, a Hernán, el espacio. Este es el espacio de él de cada viernes. Viene bien el viernes en un ratito, nada más. Apenas termina de rodar la pelota, viene Diego con toda la banda. Acá atrás ya está el barman, ya están los músicos. Está, no quiero decir que está Hernán Jurado hoy con el baile de la zunga, porque es imperdible con esa peluca que se ha puesto. Está ahí atrás, quizás lo muestre antes de que termine el programa. Ahora nos vamos a la cancha de Rivadavia de Peirano. El local recibía a San Martín de Pavón arriba. Miren el resumen y quedarán con esta apreciación. Por lo que dio el partido, no fue un partido con muchas situaciones, pero las más claras. Y para sumar por 2, todas las chances las tuvo el equipo de Marcelo Vaquero. Para mí, viendo el resumen, gracias a los chicos de Canal 2 de Peirano, San Martín mereció mucho más que ese punto que se trajo. El Santos sumó por 1, faltó definición. Nos vamos a la noche de Peirano y allí están los protagonistas. Para un resumen que usted va a ver con las situaciones más claras. Arbitraje de Nahuel Biagiola. Moretti, Rodríguez, Bravo, Carletti, Altamirano, Benítez, Saninovic, Luporini, Fabiani, Gentili, Ríos, el 11 de Rivadavia. Concetti, Ceballos, Amaya, Solares, Domínguez, Di Marco, Muñoz, Godoy, Caraglio, Oloco y Andrada. Los 11 Santos. Y así, la primera situación. Centro por izquierda, miraba Moretti, no tenía reacción, la subida por izquierda de Oloco, el golpe de cabeza de Muñoz y la pelota que se va junto al palo izquierdo. Más para San Martín, bien pivoteando Muñoz, siempre entrando por el sector derecho de la defensa de Rivadavia Peirano, no puede Godoy pivotear y la media distancia que contiene el arquero Moretti. Ahí está, muy activo Domínguez, probando de media distancia. Esta es la salida para Rivadavia. Ahí manejándola por Bravos, Luporini, Benítez, largo de Valentín para meterla en el ataque de Rivadavia. Subida por Carletti, el centro y el rebote. Una aproximación de Rivadavia, otra aproximación de Rivadavia. Tiro que se va muy desviado de Guido Gentile. Y una fuerte entrada del hombre de San Martín. Y la tarjeta amarilla de Nahuel Biagiola. El tiro libre largo hacia el área del Santo. Esta acción queda parado allá el juez de línea. Ahí cuando la peina claramente en posición adelantada, aparece Bravo
jugada que es invalidada por el juez del encuentro. Reanudamos, más jugadas que nos dejó el partido, la en primer plano Di Marco, la cámara se detiene, pero esta es muy clara para San Martín, entrando por el medio, y el tiro de Caraglio, que termina en las manos de Moretti. Nos vamos al segundo tiempo, del 0-0 de Rivadavia y San Martín. Variantes, antes de comenzar, Saninovic afuera, Fabiani afuera, en el equipo de Salvatore. El abrazo grande al Dani Casteló, que siempre pendiente del show de la redonda. Más para el Santos, por el medio, el arranque, Domínguez que mete al equipo en ataque. Buena jugada y la respuesta de Moretti. Excelente el enganche. El tiro de media distancia de Oloco y la respuesta de Moretti. Más claras son las situaciones en el complemento para San Martín. Godoy, el centro al segundo palo. Moretti que responde. El hombre que se queda arriba en el podio. La salida de Godoy, Villalba, uno de los que ingresa, el centro, peina en el primer palo, el rechazo justito, otra vez la pelota hacia el medio, Moretti dando rebote y conteniendo ante el acecho de Caraglio. Consetti, Gallo, Abraham Villalba, Bruno Villalba, Belén Lavín y Macuolo, los suplentes Santos. Guido Gentile, esta es la más clara que tiene Rivadavia. Para Gentile, muy adentro San Martín. Sale hacia el costado derecho. No tenía casi lugar para reaccionar con Setti. Si Gentile apuntaba al arco. Se fue desviado, se salvó San Martín, que todavía va a tener más clara. Pasa la pelota y casi se la roban al cierre del lateral derecho. Otro centro, Moretti, Domínguez. Se juega la personal, engancha, la pelota queda rebotada, hay un buen pase de Di Marco y Caraglio revienta el palo. La repasamos, Domínguez tira el rebote, Di Marco, Caraglio y el palo que lo salva Moretti. Vale la pena, esta es la más clara que nos deja la noche de Peirano. Domínguez, Di Marco que estaba en ataque, muy bien habilita y le da como viene Caraglio, da en el palo derecho del arquero de Rivadavia. En esta sale de la acción inentendible la posición adelantada del juez de línea. La dejamos para que vean, un error garrafal. Vengo diciendo ya del programa el lunes y de otros anteriores, atento con los asistentes, se mandan una detrás de otra, algunos están muy desatentos y otros son malos. Y hay buenos también. Vamos a lo último que nos deja el partido. Más para el Santo. Caraglio toma a Celo, enganchó, no pudo patear abajo. Miren qué buena filtrada había sido de Oloco para Caraglio. Giró, se fue por arriba del horizontal. Otra vez, casi no llegó Rivadavia. Y esta entrada de Luporini, durísima sobre el hombre San Martín. Ya estaba amonestado, amarilla más amarilla, es roja. Hasta lo camisetea a Villayola. Luporini, que un partido sí, uno no, vuelve a estar suspendido para el próximo fin de semana a enfrentar al Atlético Acebal. La expulsión del volante de Rivadavia. Y lo último del encuentro. El pitazo del árbitro. Y el final en 0-0. Entre San Martín y Rivadavia. Por las situaciones de gol, lo que nos deja el compacto es que perdió 2 puntos San Martín. La falta, todo lo que concretó, lo que llegó, lo que estuvo cerca, no lo pudo definir el Santo Pavonero. Y bueno, son 2 puntos menos en zona de clasificación. Un equipo de Rivadavia que le cuesta el arco de enfrente, llega muy pocas veces, había sorprendido
consiguiendo ya sobre el final el empate en cancha de Olimpia de Santa Teresa, pero de local le cuesta convertir un montón a Rivadavia. Los partidos que jugó en condición de local no sumó goles. Cerrado el capítulo, creo que, reitero, San Martín mereció más, le faltó puntería y le faltó más profundidad al equipo de Vaquero, que lo estuvo cerquita. Y además convirtió una vez más a Moretti la figura de Rivadavia de Peirano. Nos vamos con la cámara de Hernán Jurado, nos metemos ya mismo en lo que ocurrió el jueves por la noche. Noche ventosa, fría, complicado para un buen camarógrafo, pero la sacó, ¿eh? Lo sacó. Se ve que los choripanes que le dio Guido le dieron fuerza. Bueno, nos metemos a ver ya mismo el fútbol de Estrella del Sur 0, 2 de junio 0, condición de local para el equipo de Rosario en la cancha, en el Dionisio Noni Cabrera. Acá está el fútbol. Nos metemos con la formación de los equipos. La presentación del verde de Rosario y el sureño. Poca gente en la fecha de miércoles y jueves en las canchas. La verdad que el hecho de inferiores, River y Boca jugando el miércoles, jueves a la noche. Esperábamos más público, pero la noche también estaba fresquita. Sosa, en lugar de Depen, Araujo, Sandoval, Muxiaciar, Urquiza, Kosicki, Lezana, Concetti, Filippini, Gómez y Escobar. En el 11 de Ariel Gasparini, Rosas, Manzanelli, Jiménez, Leonel Benítez, Sena, Cáceres, Nicolás Benítez, Iván Benítez, Cardón, Moreira y Núñez. Los de Pablo Rivero, que tuve que ver el partido desde afuera. El árbitro, párrafo aparte, Laureano De Marchi. Vamos a las situaciones. Matías Gómez, que no puede prosperar porque hay falta del número 8, Sena. Tiro libre para Estrella al Sur. Para jugarla. El Gula y Matías. Va Gómez, el centro, solo Kosicki. Solo Kosicki. Repasamos la jugada, viene el centro. El juez, el árbitro le hace un ok ahí al asistente, pero no sabemos si cobró posición adelantada o no. Bueno, la media vuelta de Filippini, de gran clásico, ¿eh? Filippini, muy buen refuerzo Estrella al Sur, lo perdió en el primer tiempo, media vuelta de zurda a las manos de Rosas. Partido que de a poco iba tomando temperatura. Un reto para el banco, suplentes, López, Morales, Brian Cardoso, Daniel Romero, Pablo Romero, sentados esperando, hablando con De Marchi, Arias, Kevin Oriben, Alex Oriben, Pelati, Luis Lezana, Díaz y Alan Arias, junto a Ariel Gasparini. El tiro libre, Marcelo Araujo, pelota larga, al área de Estrella, cuerpea Filippini. Hay un golpe sobre el atacante. Hay un choque de forcejeo de partido. Queda, ahí lo vemos. Viene el balón largo. Parece que lo cargan desde atrás. El número 14, que queda sentido. Y también el hombre de Estrella. Pelota larga, no la rechaza la defensa de Estrella. Y la media vuelta del número 8, Sena, o el taco de Núñez. Y Moreira, que la tira Moreira, era por arriba del horizontal. El lateral de Leonel Benítez, buscándolo al Tommy Núñez. El sector derecho, Cardón, que pasa, mete el centro, Sosa, que se queda, Núñez, y buena respuesta del arquero Sosa, quedándose con el balón. Ahí está Cardón. El rebote. Entra el Tommy Núñez y asegura el guardameta sureño. En el otro área, el tiro libre para Matías Gómez. Sale por abajo.
responde Rosa, una chilena, la pelota queda ahí, el árbitro termina cobrando una posición adelantada. Todo invalidado, pero la repasamos. Ahí quedan tres hombres de estrella en offside en el tiro de el Gula, del Gula Sandoval. El lateral de Filippini ya empezó a apurar la acción estrella, buscándolo la subida para Lezana. Por ahora, de marcha y el segundo tiempo que me tocó ver estaba más de cerca. Ya había sido un... Vamos a tener un final caliente. Aquí hay falta para tarjeta amarilla del número 14. Número 4, Nicolás Benítez. Ahí está, sale la pelota. La infracción para tarjeta amarilla. Bien, ahí hasta ahí de Marchi. Más suelto en estos últimos partidos se lo vio a Moreira. Al no estar Brian Cardoso de titular, más en la parte ofensiva. Yo creo que en esta la vamos a repasar. Ahí está el topetazo de Filippini, roja directa. Bueno, esto es todo para repasar, para ver. Estrella se queda pidiendo un penal. Sin pelota, es un simple empujón para tarjeta amarilla. Ahí está, vemos. Un empujón de tarjeta amarilla. Lo veo desmedido, excedido. Lo de Marchi. Hay un empujón, pero... a mi entender, desmedido. Muy apresurado el árbitro. Vemos la jugada anterior. Con Setti arriba, el choque con el defensor. Hay un golpe del brazo izquierdo de Manzanelli sobre el rostro. No se alcanza a apreciar bien. El árbitro aquí considera que hasta pide la atención de la médica. Que hay un golpe de Filippini. Sale de la situación con la expulsión del número 9, Filippini. Inmediatamente mostró el acrílico rojo. El juez del encuentro no le quedaba más al primer tiempo. La verdad que, a mi entender, reitero, apresurado lo de De Marchi. No fue penal. Es muy finito como para repasarlo con un VAR. Si el brazo de Manzanelli va sobre el rostro de Consetti, pero creo que es, lo de Filippini con una amarilla estaba solucionado por la reacción de ir contra el jugador adversario. Bueno, segundo tiempo. Este sí lo pude apreciar. Más en cancha. Estrella con 10. Sin Filippini y viendo lejos el arco de Rosas. Se juega mucho más en el campo de... el equipo sureño, que repliega ahí una doble línea de cuatro para aguantar. Núñez, bien activo. Sosa, para quedarse con el balón. Repasamos la jugada. El 5 toma mucha acción. Hablamos de Moreira, que es hoy en día el hombre que más lleva el equipo para adelante. Salida de buscándolo para llevarse la pelota a Escobar, que gana bien, traba. Partido muy disputado. El centro al segundo palo. Y la pelota termina por arriba del horizontal. Otra vez, buena la subida de Escobar. Lucha con tres, termina luchando de 2 de junio. Yo no sé si no hay carga de Lezana sobre el hombre de 2 de junio, cuando iba a cabecear. Más para Estrella, más para el equipo de Gasparini, el lateral al área mayor, la media vuelta de Bruno Lezana, que se va por el segundo palo. Gana bien, gira, se va abriendo la pelota y pasa cerca del segundo palo. Más para el verde. Al balón a buscarlo Núñez, que luchó una y otra vez con Araujo y con Kosicki. Otra vez la pelota arriba, otra vez despejando Araujo. La salida
por intermedio de Cáceres, aparece en acción Moreira, se abre para Romero, el centro, Núñez, y con lo justo, no le pudo entrar bien Moreira, el balón que se va al saque de arco. Antes había señalado el asistente que había una posición adelantada. Ahí lo vemos que todavía no marcó, la media vuelta, no termina marcando saque de arco, no le entró bien. A ver, Núñez, nos quedamos con la edición de ese. Ah, el que está en posición adelantada es el hombre que aparece detrás, ahí en la cámara lenta se percibe mejor. Variantes por el lado de Estrella, entra Kevin Oribe, Muxiaciaro, Moreira, para cambiarla, juego aéreo, miren la cancha, tierra, complicado por abajo, ya lo habíamos marcado en el clásico, otra vez el Tommy Núñez, por atrás de todo, Moreira, el balón que queda ahí y el rechazo, ya todo invalidado por De Marchi. Intenso, jugado, pero no anduvieron cerca de los arcos. De ir, de jugar, de friccionarse, pero mucho más que eso no encontramos. El 11 es López. Más para el conjunto de Rivero. El próximo domingo visita Olimpia Santa Teresa. Tiene espacio en el medio para manejarlo, ¿eh? La fue llevando. Le gana la espalda a Sandoval, a última línea, el centro no puede dar ojo y buen cierre de Muxiaciaro. Más para el verde, que sigue apurando. Núñez engancha y esta es clarísima. Con todo Estrella pidiendo offside, clarísima situación. Viene el centro, se pasa a Araujo, la rechazan, pero de una ha habido para el Tommy Núñez. Y luego no puede convertir el número 6, Jiménez. Viene más la pelota. Muy activo, Tomás Núñez. De izquierda a derecha. La subida al área, el centro, Sosa y Araujo. La salva de milagro. Queda ahí Moreira. Se toma la cabeza lo mal que definió, casi llegando al punto penal. Se abre el balón y sigue buscándolo López. El tiro por arriba del horizontal. Y el saque de arco. Muy lejos, ahí está la jugada que corta justito Araujo. Igual había dos defensores estrella. Moreira que no puede. Tomándose la cabeza. La van a buscar para traerla otra vez. La juegan con López. El tiro de media distancia fuera del área por arriba del horizontal. La salida de Rosas. Pica el balón, la mete Núñez, la rechaza Araujo. A llevarla era. Y no le puede entrar bien Jiménez. El que se queda con el balón es el sureño Sosa. Ahí está. Le ganó a Kevin Oribe la posición y terminó definiendo dónde estaba el arquero. Más para el verde. La salida por derecha. En la parte final del pleito, en el Dionisio Noni Cabrera anoche, el centro de Benítez y el golpe de cabeza que no puede entrarle bien, Cena, queda con el balón, el útil es para Sosa, la repasamos, subida por Romero, el centro, no puede Kosicki y Cena cabecea donde estaba Sosa. La salida para 2 de junio. La falta y la amarilla para el Juli Escobar. Largo de Rosas. Sale a buscar la Sosa. Duda, pero hay falta sobre el arquero, según De Marchi. Y venga para acá, a ver quién habrá sido, dice De Marchi. Para usted, el que caminó se entregó, amonestado. Y va 2 de junio. Con un hombre más todo el segundo tiempo. La entrada fue de Muxiaciaro y la tarjeta amarilla
Es para el lateral derecho. Allá va 2 de junio una vez más. Buscando llevarse los 3 puntos y quedar como único líder de la zona C. La salida de Estrella. El árbitro cerca siga, dice, no hay falta. La van llevando con Moreira, otra vez para Romero. Viene por el medio Jiménez, tiran hacia el área, corta Araujo. Ya para volver Raúl Bravo en Estrella. Habrá que ver la sanción que habrá informado a Filippini. Yo reitero, para mí, muy apurado lo de Marchi. La roja estuvo de más, con la amarilla alcanzaba. Si bien no es una acción de juego, es una reacción, pero no hubo nada de violencia. Sale Lezana, entra Pelati. Variantes también en el verde. Para tener un poco más de aire sobre el final, la salida de Jiménez. Y no le queda mucho más al 0-0. Ahí está Pablito Rivero, el técnico de los Verdes de Rosario. No le queda más al 0-0 de 2 de junio y Estrella del Sur. Una tarjeta amarilla más, por si acaso. Y el final, con Estrella que se quedó con las ganas de tenerlo a Filippini y jugar el segundo tiempo, 11 contra 11, tuvo que aguantarlo. Le quedó muy lejos el arco del equipo rosarino y no tampoco el equipo rosarino aprovechó ese hombre más y lo llenó de situaciones a Estrella. En partido que el 0-0 terminó conformando a todos en el resultado, pero la bronca que había en el Dionisio Noni Cabrera ni se imagina. Después de la expulsión de Filippini, cual toda la parcialidad local consideró injusta. Vamos a la pausa, pausa cortita, y a la vuelta, pegadito, ya nos metemos en el último de los compactos. Bien jugado, muchas situaciones de gol. Vamos a ver Atlético Acebal 2, Olimpia 1. Pero no se vayan, porque después del compacto también hay más en nuestro show de La Redonda, edición especial. Salí, salí. Andan los chicos de... Viene bien el viernes ya y vestido... No, de vestido mujer no, Cambiate, jurado, ya volvemos. Velvet Comfort, 20 años de experiencia en sillones. Diseños únicos e innovadores, con estilo europeo, fabricados con la más alta calidad y pensados para todo tipo de usos y espacios. Velvet Comfort, innovación y tecnología en sillones. Promociones especiales, planes ahora 12 y 18, el mejor asesoramiento y envíos a todo el país. Viví la experiencia Velvet en San Nicolás de los Arroyos, Avenida Sabio 698, www.velvetconfort.com. Cámara de Canal 4 en el Emiliano Papa para Atlético Acebal y Olimpia. El tricolor de Santa Teresa con la alternativa.
Saluda con Tambacia, Cavalotti, Ulises. El tour es Blas Miguel, Galigani, Balducci, Valentín Cavalotti, Altamirano, Recia, Lucini, Bargetto y Bazán. Casaca número 14, el Atlético del 1 al 11, Osela, Estaforte, Macetani, Álvarez, Frasi, Cotto, Ciarroca, Chaparro, Roldán, Palacios y Cabrera. En el equipo de Federico Saldari, Facundo Fogliatti, el árbitro del encuentro en las acciones. La primera jugada no terminaba nunca. La subida de Frasi, Olimpia con tres zagueros o con tres defensores, más suelto. En este partido no pudo pasar al ataque por derecha Balduzzi. Atlético arrancó el partido buscando más por el lado de Balduzzi, donde se desdoblaba Bazán también para colaborar. El de Miguel más volcado sobre el sector izquierdo. Lucini se tiraba a esa zona a volantear con Altamirano de volante central. Ahí está un poco cómo se pararon Olimpia y el Atlético. Se va con la línea de cuatro. Característica Álvarez, Estaforte, Cotto, Macetani. Ciarroca en lugar de Ciarrochi en el con respecto al equipo del Clásico. Roldán con Palacios en el ataque. Y las acciones. Tiene mucho espacio a Ceballos en el medio. Roldán. Arranca Roldán. Prueba de media distancia. Casi se complica solo el arquero Zuli, que responde. Un buen arranque de primer tiempo de Roldán. Ahí cortan. El balón sale para Roldán. No tiene pase. Engancha. Juega la personal de media distancia. No había mucho espacio. Altamirano parado delante de la línea de medio, de fondo. Otra vez a Ceball y Roldán por arriba del horizontal, el golpe de cabeza. Lo repasamos, se anticipa en el primer palo, le están ganando mucho Olimpia en el área. Ya le pasó con Peirano. Balón al primer palo, en lugar de rechazarlo hacia afuera, queda dentro del área, quema, sale el balón ahí. A Ceball va a encontrar Olimpia, se va mucho en ataque y de esta pelota que viene Roldán, en el cara a cara aparece una gran definición y de un córner de Olimpia, el primero del Atlético, Ignacio Roldán, para el 1-0 sobre Olimpia. La vamos a repasar en un par de oportunidades. La salida, miren cómo vuelven todos los zagueros centrales. Habilitado Roldán, parte desde su campo, Tambacia espera. La mete con comba ya contra el palo izquierdo de Tambacia. Largo balón. Pica de su campo Roldán. A la corrida Cavalotti. Balduzzi. Se toma su tiempo para definir. Ante Tambacia. Y una vez más. Cotto lo pone a correr a Roldán. Que abre el marcador. Les decía. Le venimos marcando muy abierto. Está Olimpia. Sobre todo para el juego de Roldán. De Chaparro. Y de Palacios, un primer tiempo a favor del Atlético. No ajustaba las marcas el conjunto de Venecia. Roldán era desequilibrante. Todavía aparecía algunas pincelazos de Chaparro. Otra vez de cara al gol. Esta de Ciarroca, que contiene Tambacia. Muy fácil de arranque le llegaba el Atlético Olimpia. Miren, no ajusta en el medio. Un par de toques, Chaparro lo habilita hacia Roca, le queda un poco, se le frena, termina definiendo dónde estaba el arquero Tambacia, el flaco que volvía luego de la doble lesión. Hacía un rato largo que no estaba en el arco del tricolor. Pelota para Palacios, arranca Palacios hacia el área, lo corta Ulises Cavalotti. Cavalotti consigue aquí la tarjeta amarilla. Después consigue amonestar a tres jugadores del Atlético y expulsar a uno. Ya lo van a ver. Palacio gana bien en la marca. A Miguel se va hacia el medio. Pierna izquierda arriba de Ulises para cortarlo a Palacios. Ya Palacio empezaba a enredarse en todas las situaciones. Característico. El tiro libre de Ciarroca. Gran volada. Y respuesta de Tambacia.
más para el Atlético, Chaparro y todo invalidado por posición adelantada. Esto no estaba invalidado, era el tiro libre de Chaparro que venía de convertir en el clásico al palo del arquero. Buena respuesta de Tambacia. Después sí, ya entra en Opsia, creo que en Opsia, Roldán. El centro se va por el costadito, no termina pasando nada en ese tiro de esquina. Otra vez, el tiro de esquina, el tiro de esquina que termina en saque de arco. Cabrera. No la puede llevar Roldán. Por ahora, solo alguna aproximación de Olimpia. Partido con piernas fuertes de ahí de poner, ¿eh? Sale Cabrera y se gana la tarjeta amarilla y empieza a caminar por la cornisa. Acá era falta de Recia sobre Chaparro. Ahí estaba Fogliatti. Allá se quedan Recia y Cabrera tirándose. Un partido con sus chispazos. Ya es. Los viejos clásicos aparecieron de Olimpia y del Atlético. Otra vez en el medio, miren el espacio. Otra vez Chaparro, Palacios, larga para Chaparro y el balón que no puede definirlo Chaparro, la pared con Palacios. Subida por izquierda y el rechazo. No encontró el medio, quedaba expuesta la defensa, tocaba el Atlético y no podía cerrarlo. Buena combinación entre Chaparro y Palacios. Más para Cebal, al área de un saque lateral. El centro no le pudo entrar de una. Y ahora la salida para Lucini, que pierde. Queda para Álvarez. Juega para Cabrera. ¿La repasamos? Miren, de un saque lateral le gana en la espalda a Balduzzi y no le pudo entrar. Se arroca cuando ya estaba casi vencido Tambacia. Salida de Cavalotti. Viene Cavalotti. Cae víctima de falta. Y ahí empieza Cabrera por acá con el número 5, con Galigani. Esto es lo que les digo, cansa a los árbitros, se pican los partidos, se da en AFA, en todas las categorías del fútbol argentino. Fogliatti nos decía al término del encuentro que estaba muy fastidioso por la poca colaboración que había tenido de los jugadores. Todavía en el piso Ulises Cavalotti. Se toma su tiempo el árbitro, pero todos hablan. Y el árbitro se hace hablar también. ¿Eh? Por acá, camino por allá. Venga por acá. No es más fácil rápidamente amonestar. La amarilla para Mazzetani. Bueno, todo eso se llevó a esa jugada. ¿Eh? Y todos hablan. Todos, hay que cobrar y salir rápido la jugada. Ahí estamos. No parece ver un golpe de Mazzetani en lo que se aprecia desde la cámara. Cambian mucho las cosas dentro del campo de juego, ¿eh? Mucha, y también las ópticas. El pitazo del primer tiempo. Ya estaba enojado el árbitro, ¿eh? El final, se iba a llevar en ataque. El fastidio de Facundo Fogliatti. Nos vamos al complemento. Y aquí cambia radicalmente el partido. Tiene su, el primer tiempo Olimpia no lo inquietó Cela. Hay un centro, no tuvo que trabajar Cela. Nos vamos al segundo capítulo. Lo padece el Atlético. Empezamos a ver. Olimpia y la pelota. Media distancia de Valentín Cavalotti. El rechazo, y lo tiene ahí, Altamirano. La pelota para Lucini, sector derecho. El rebote y el balón que se va al lateral. Bueno, nos vamos al otro arco. Tiene su llegada Cebal, Álvarez, por abajo. Tiró la pared, buena respuesta de Tambacia. Chaparro, siempre perfilado para el arco. Lateral. Arrancó en Álvarez, Palacios, pasó por Ciarroca, Álvarez, habilita a Roldán, Chaparro, buena volada, abajo, el flaco Tambacia, sale Olimpia,
que empieza a llevárselo a Ceballos a su campo. Pero atento, porque Olimpia sabía que lo podía en cualquier momento convertir el Atlético. Recia y Osela, que se queda con el balón. La aparición de un saque lateral largo. Recia le gana a Coto. Cabezazo queda en poder de Thiago Osela. La salida frente a la cámara de Miguel. Peina Recia. Acebal pierde la pelota, pierde el medio y es donde genera Olimpia. Pero siempre el tándem ofensivo del Atlético puede crear situaciones. Allá van Balduzzi y Ciarroca, los dos por la pelota. La salida que gana Acebal y otro encontronazo. Y ya todos pedían a otra tarjeta para Cabrera, que estaba amonestado, que es el hombre de Acebal que queda sentido. Partido muy hablado, ¿eh? Lo reitero, muy conversado. El árbitro queda parado, no hay un juego rápido. Entonces, ¿qué posibilita? Ahí sale enojado de la acción. Posibilita que todos hablen y que todos hagan, ¿eh? Ahí el enojo de la gente Olimpia contra el hombre del Atlético. Saldari ya veía venir que Cabrera podía terminar expulsado, lo cambia, ingresa hacia Rochi, se va expulsado el colaborador de Carlito de Venecia, se va Olobardi, aquí expulsado. El banco lo que reclamaba era una segunda tarjeta amarilla para Cabrera. Más para el Atlético, la salida de Ciarrochi, que le gana a Cavalotti. Palacio solo. Ciarroca. Hubo falta desde atrás. El árbitro dice que no. Una buena situación del Atlético. No percibió Ciarroca que quedaba en situación de gol. Otra vez Ciarrochi. Ciarroca solo. No, llega sin falta, ¿eh? La repasamos ahí, Balduzzi. Llega sin falta. Más para Olimpia, que va a tener su momento. El centro. Recia pivotea, perdón, era Lucini. El balón rechazado. Acebal en su campo. Miren dónde está Palacios. Acá abajo Roldán. Va Pedro Altamirano. El centro, Lucini, desviado. Llegó solo por el segundo palo. El ex de Sporting. Ahí está, largo de Altamirano. Lo ve solo a Lucini, que cabecea desviado. Sale Olimpia. Acebal atrás. No hace presión alta, espera ahí. Desde ahí con Chaparro, con Ciarroca, Palacio parado en la mitad de la cancha, va, corta Frasi, busca meter, salir de contragolpe, aparece Roldán en media cancha, sube para Charrencito Amico, también dentro del campo de juego, Amico que ingresó por Cabrera. Y otro encontronazo más. Aquí, Frasi, levantate, le dice Fogliatti. Levantate que no tenés nada. Y la tarjeta amarilla a Palacios. Atención, amonestado Palacios por protestar. Ahí está, repasamos la jugada. Bueno, hubo camiseteada de Frasi y algo más. El árbitro solo amonestó a Palacios en esa. A Palacio por protestar. Y acá está el penal. Hay una mano que se levanta. Lo repasamos, de un tiro de esquina. Viene el centro. Álvarez levanta el brazo derecho. Allá cae Palacios, que luego ha tenido un rato largo. El árbitro ve una mano, sanciona y vemos la mano de Álvarez derecha que se extiende. Y el árbitro cobra el penal. Después de un largo rato que lo atienden a Palacios, que chocó con el hombre Olimpia, Lucini ejecuta el penal y convierte fuerte hacia el lado donde fue Osela, pero arriba convierte el 1-1. El empate para Olimpia, la más clara, y el tiro libre penal para la igualdad en 1. Ahí está la ejecución
de Lucini y el festejo. Más variante en Atlético. Acá la amarilla para Federico Solari. Mete variantes que no le dan el resultado que esperaba el técnico. Acá, a partir del 1-1, comienzan las acciones donde Olimpia muestra su superioridad. No hacen las variantes en el medio. Acá se ve expulsado Palacios por una falta común de juego. Ya estaba amonestado, la repasamos. Fue a barrer en el piso a Cavalotti. Cavalotti hizo, reitero, amonestar a 3 de Acebal y se va expulsado Palacios en situaciones que estuvo. ¿Eh? Ahí vemos la jugada, el tiro que pasa por todo el segundo palo. Palacios va a barrer abajo. Casi no lo toca Cavalotti a Ulises. El árbitro amonesta y expulsa a Palacios, que no jugará ante Rivadavia y Peirano. El centro al primer palo, la pelota se complica. Lucini, miren, todos metidos en el área chica. Un pie, Salvador, el de Coto y al tiro de esquina. La repasamos. Rechazo hacia el medio, Lucini, el balón que queda ahí. Le pega abajo Lucini, levanta Coto y arriba del travesaño, al tiro de esquina. El centro desde la derecha, solo Lucini, otra vez por arriba al horizontal. No podía salir del asedio el conjunto de Acebal. El centro solito, que hoy bien se eleva Lucini. Tenía casi controlado Cela, se va por arriba al horizontal. Recia, la salida de Álvarez, buscando. Estaba en línea la defensa de Olimpia. Si podía tener la contra. ¡Chaparro! Queda el balón cruzado. Tambacia, que controlaba su palo. Buena clave, oportunidad para el Atlético. En esta que apura. Si a Rochi le queda el rebote para Chaparro. No lo quiere tocar Cavalotti. Y el balón que se va junto al palo derecho. La salida de Ulises Cavalotti. Partido lindo, intenso, que todavía va a tener más. Campos, uno de los que ingresó en el Atlético. La subida con Miguel. Aparece en escena Galigani. Ahí la maneja Galigani. Traba con Amico, lucha con Frasi. A la hora de poner, pusieron todos. Altamirano. Y allá a jugarse este ataque de Olimpia, que la fue manejando, la trajo ahí por del archipreste, el centro, buscándola para Balduzzi, el centro, Recia, y en la casa del gol, Recia le gana la posición a Álvarez, el cabezazo que se va desviado, la tuvo un rato Olimpia, la abrió para la derecha, metió el centro, se eleva Recia, solito, y el balón no le puede cambiar la trayectoria que venía. Se va junto al palo derecho. Más variantes en Olimpia. Esta es para el Atlético. El centro. Se va jugando con 10. Tambacia, que se queda con el balón. Hay carga sobre el arquero. Eso interpreta el árbitro del encuentro. Y el tiro libre. La repasamos. Sale Tambacia. Sale. El árbitro considera que hay falta del hombre del Atlético. Pero que chilena se mandó el chino. Más para el tricolor de Venecia. Con el balón, Julio del Archipreste. El centro, o sea, la que duda, la pelota, que no se hablan con Coto, es despejada por Coto, pero no se va. Y mira dónde está Cebal parado, en su campo. Sale para Lucini, mete el centro, y otra vez Recia, solito. Cabecea desviado, otra vez le duelen los centros cruzados al Atlético. Perdieron ahí a Recia y otra vez tuvo el goleador la oportunidad de convertir. Todavía estamos 1-1. El Atlético tenía su momento. Chaparro. El balón que se va desviado sin problemas para el arco de Tambacia. La repasamos. El arranque de Chaparro. Apareado por Balduzzi y va Olimpia.
queriéndose llevar los tres puntos del Emiliano Papa. El cabezazo para Osela. Se muere el partido. El último minuto de los agregados. Arranca Álvarez y viene Álvarez. Pasa. No lo puede tumbar Recia. Sigue Álvarez, la filtra para Chaparro. Lo marea a Cambacia y el grito del lobo a los 94. La corajeada de Álvarez. Olimpia había quedado volcado sobre el sector derecho. La gran definición de Chaparro. Un Olimpia que queda pidiendo posición adelantada. Y la jugada para repasar. El área grande. Sale Osela. Álvarez. Rompe ahí. Nadie tuvo que bajar el centro delantero. No lo pudo tumbar. Lo habilitó, creo que, allá atrás, Altamirano, que levanta la mano. Es muy finita la jugada, sobre todo para una cámara desde donde está ubicada la cancha del Atlético. Álvarez que corre, no lo tumba Recia, se queda en línea y está Olimpia, filtra para Chaparro. Chaparro lo gambetea al arquero y define con el arco a su disposición. Se queda con los tres puntos para el Atlético, el segundo. Y otra vez Chaparro, tres goles en los últimos dos partidos. Ahí está la corrida de Álvarez. Miren que el centro delantero no sale a buscarlo el turco Miguel, que se había quedado ahí con Ciarrochi. Gran definición de Chaparro entre Álvarez y Chaparro para definir el pleito. Toledo para cabecear los últimos embates de Olimpia. Esta es amarilla, clara para Pedro Altamirano. Lo tumbó al jugador nacional cuando se iba. Fogliatti no lo amonesta. Otro de los errores. Sale jugando la pelota del Atlético y se va a quedar con el partido. Ahora presten atención. Aquí está el final del encuentro. ¿Ven? Está el final del partido. Me quedo acá nomás. Ese. El final del pleito, el festejo. Se saludan los jugadores. Ahí está, el final del partido. Miren que allá está Olimpia, está el Atlético, se están saludando los jugadores. Muy bien, el final del partido. Yo sé que usted quiere ver algo más. ¿Me aguantan? Voy a analizar el partido. Partido que tuvo un primer tiempo hasta los 35, claro dominador para el Atlético Acebal. En el segundo tiempo fue más Olimpia, tuvo las situaciones y Acebal tuvo algunos momentos para convertir. En el final del encuentro no se notó tanto la ausencia de Palacios. En el 11 contra 11 yo creo que hubiese sido diferente. Acebal tuvo que estar más replegado, por eso Olimpia, que jugó con muchos centros de frontales y desde el costado vimos las oportunidades de Recia. Y quedó esa corajeada de Álvarez de arco a arco con un Olimpia hacia una mitad de cancha, volcado muy por el lado derecho, un centro delantero que baja, ninguno de los cuatro defensores que pues sale, porque tenían Altamirano tenía un abierto por su lado. Los centrales quedaron parados y, como se dice, reculando, metiéndose para dentro del área. Y el turco Miguel, que estaba más abierto por izquierda, tenía un jugador del Atlético. Entonces, nadie del medio corta y Álvarez filtra excelente para la gran jugada de Chaparro. Lo gana el Atlético Acebal, partido intenso, disputado. Y hasta acá era muy protestado, muy hablado. Yo creo, ahora repasándola una vez más, Palacios apurado el árbitro porque busca barrer la pelota, no es que va directamente a faulearlo a Cavalotti, que con toda su experiencia se tira cuando lo ve venir a Palacios. No hay una intención, hay un golpe fuerte de Palacios, segunda amarilla y roja. Está analizado el partido. Un tiempo para cada uno, superior el Atlético en el primero, el segundo, una muy buena parte del segundo tiempo fue para Olimpia, con un par de cabezazos cerca del arco de Osela, pero no hubo una volada espectacular de Osela, sino cabezazos que pasaron cerca. ¿Qué nos queda? El final. Acá, cuando me iba de la cancha, decían, seguramente van a editar. No, no. Si algo que usted no está mirando,
desde hace años, es porque jamás editamos nada. Todo lo que esté filmado, y sobre todo cuando pasa algunos incidentes, no se corta ni se edita nada. ¿Por qué? Porque el pensamiento de este equipo deportivo y quien lo dirige, que soy yo, es cada uno debemos hacernos responsables de lo que hacemos. No solo en la vida, sino también en un campo de fútbol. Aquel que no estuvo a la altura de circunstancias para organizar el espectáculo, aquel que no estuvo a la altura de las circunstancias para dirigirlo y quizá en mi lugar para comentarlo. Pero cada uno debemos ser responsables de lo que se hace y de lo que pasó el viernes a la noche. Cada uno debe hacer, el miércoles a la noche debe hacerse responsable. Aquí están los 3 minutos que dura desde que pita el árbitro hasta que no queda nadie en la cancha. Son 3 minutos el original. Y es más, mire cómo actúa el show de La Redonda y Canal 4 Aceval. Neta Aceval, con su dirección. Apenas volvimos de la cancha, filmamos esta acción. E inmediatamente la tenía un directivo del Atlético Aceval, el árbitro y el técnico de Olimpia. Antes de las 12 de la noche tenían la acción, para que vean que desde el original, copiado en un filmado, un televisor, estábamos dándole lo que usted quiere ver. Todo esto pasó después del triunfo de Aceval 2-1 sobre Olimpia. Ahí vemos el final, el saludo, los jugadores de Olimpia empiezan a mirar hacia atrás, empiezan a correr. Ahí salen. Saldari venía con alguien del lado exterior, hablándose, Ruggeri que lo frena, llegan más jugadores de Olimpia, ahí dialogan con Saldari, una puerta que está abierta, que es la de atrás del arco, un colaborador de Olimpia que busca cerrar la puerta y empiezan los empujones. Ahí están, llegan también los jugadores de Aceval y el resto usted lo ve. El árbitro también metido en ese lugar, cuando otros árbitros prefieren quedarse y ver qué ocurre desde afuera, y ahí terminan los jugadores de Aceval y de Olimpia. Usted lo está viendo, tal cual ocurrió el miércoles. Todo, no hay un corte. Llega también cuerpo integrante del cuerpo técnico de Olimpia, que ahí lo vemos de buzo. Una puerta que se abrió para apurar las acciones y sacar por ahí al técnico Aceval. No era el momento, una puerta abierta. Miren dónde está la terna arbitral. Fogliatti está entre los jugadores, un asistente ahí detrás del arco. No está la policía, ustedes no ven ahí a efectivos policiales. Cavalotti empieza a llevarse a los compañeros. El profe de Olimpia, Andrés Cochetti, con un golpe en el rostro, apuntando a alguien de afuera. Venecia sacando a los suyos, Ruggeri sacando a los jugadores del Atlético Aceval. Y ahí están retirándose los protagonistas. Ahí están las fuerzas policiales. Lo hablan a Fogliatti. Yo creo que el árbitro no debió llegar al lugar ese y quedarse desde acá y observar. Bueno, en esto, de esto que pasó, Aceval se retira ahí por la puerta. De esta circunstancia de juegos, o de incidentes, fuera de juego, ya del partido, son informados Federico Saldari, el número 20 del Atlético Aceval, Renzo Amico, el preparador físico de Olimpia Santa Teresa, Andrés Cochetti, y el número 8 de Olimpia de Santa Teresa, Pedro Altamirano. Eso es lo que Fogliatti le comunicó a los dirigentes de ambas instituciones en la zona de vestuarios. Ya había sido expulsado Palacios,
que lo ven que ahí lo acompaña a Cochetti, que había sido expulsado Lobardi, y ahí se terminan. Eso es el original, como corresponde, de lo que ocurrió en la noche del miércoles. Eso es lo que ocurrió el miércoles al término del encuentro. 3 minutos desde que pitó el árbitro hasta que ingresan, que ahí cuando cortamos la imagen, Palacios con el profe Cochetti a la zona de camarines. Habrá que ver ahora cómo actúa el Tribunal de Disciplina. Va a salir seguramente una suspensión provisoria en estas horas para Altamirano, para Pedro Altamirano, para Renzo Amico, para el preparador físico de Olimpia y para el técnico Aceval. El lunes sesiona el Tribunal de Disciplina y ahí habrá que ver qué es lo que resuelve, si darán días al Atlético Aceval para que haga su descargo a Olimpia por los incidentes, por la puerta abierta, que era lo que protestaba la gente de Olimpia. Bueno, reitero, cada uno, jugadores, dirigentes, cuerpos técnicos, colegiados de árbitros, deben hacerse responsables de lo que ocurre. Porque muchas veces los de adentro, después se traslada afuera y después estaba espeso el ambiente. Entonces, hay que respetar, lo digo para todos los partidos de la Liga, ayer se lo dije telefónicamente al presidente de la Liga Deportiva del Sur, respetar al público con los pulmones correspondientes, las divisiones, la entrada y salida de los simpatizantes, las dobles entradas, deben estar eso. Por más que hoy no hay mucho público, hacemos un solo buffet, por lo menos prever una vez que terminó el primer tiempo, que fue la concurrencia masiva al sector de buffet, las salidas independientes de las parcialidades. No hubiese ocurrido muchas de las cosas que ocurrieron en la otra noche, la noche del miércoles, y en otros partidos, y en otros partidos también. Al estilo de Canal 4, mostrándote absolutamente todo. Ahora, la tabla de posiciones, porque está entrando el equipo de Viene Bien el Viernes. ¡Qué pinta! Dieguito Canabó, ya te lo dejo. A las tablas nos vamos. Tabla de posiciones. Así está la Liga Deportiva del Sur. Repasamos la zona C. Ahora el líder es el Atlético Aceval con 10. 2 de junio tiene 9. San Martín de Pavón arriba, 7. Rivadavia de Peirano, 4. Mejor diferencia sobre Estrella, que tiene 4. 3. Olimpia de Santa Teresa. En segunda división, luego de la quinta fecha, Olimpia y Estrella tienen 9. Rivadavia y el Atlético Aceval tienen 8. San Martín 5, 2 de junio, 1 punto. Lo que viene, se está jugando esta noche Carreras Nuevo Alberdi por la zona A. Firmá Fútbol Club con Sportivo Bombal, Italo Argentino con Argentino de Firmat, Sportini e Independiente, el clásico de Vigán. Blanco y Negro, el Atlético Paz, mañana por la noche, 21 horas, Eduardo Hertz con Los Andes. La sexta fecha de la zona C va el domingo a las 14 y 16 horas en el Emiliano Papa. Atlético Aceval, Rivadavia de Peirano en Santa Teresa, local 2 de junio, con Olimpia y en el Pibe Mireto, San Martín de Pavón arriba con Estrella del Sur. Se adelanta en la zona A y B, teniendo en cuenta que el miércoles de la próxima semana estarán disputando tanto la zona A como la zona B, la sexta fecha. Y la zona C tendrá descanso. Un adelanto que le doy es que se va a jugar... entre semana, la zona A y B, la próxima, le estaba anunciando. Pero la octava fecha, que estaba previsto para día miércoles, el martes, en la reunión de liga, se va a levantar. No va a haber más partidos entre semana, salvo algún pedido de los clubes, pero no fecha que adelante la liga. Señores, se viene todo el equipo de Viene Bien el Viernes, porque ahora viene bien para descansar. Hemos repasado la zona C, su quinta fecha. Enorme agradecimiento a Ezequiel Barbieri y Hernán Jurado, siempre dispuesto, a todo el equipo de Neta se va. Y gracias a Diego Canabó, los invito para que se queden ahí en sintonía por el espacio. Si Dios quiere, el próximo lunes a la hora 21 nos volvemos a encontrar con una nueva fecha de Liga Deportiva del Sur, porque la pelota rueda en el sur de Santa Fe.
pero vos lo ves en Canal 4. Chau.